están, gente de YouTube? Sabes que con un nuevo video para el canal, esa vez del GTA San Andrés, carajo. Muy bien, me descargué esta versión, que es la versión light, o en casa de las computadoras es la versión ripiada, por así decirlo. Y pues estoy aquí, me acabo de cumplir una misión, hace poquito estuve jugando, carajo. Y no sé si voy a poner el audio interno, no sé si se vaya a grabar, pues estuve probando unos métodos y algunos me funcionaron, que otros creo. Porque me compré, recién me compré estos audífonos, entonces no sé si se va a escuchar, carajo. Así que pues bueno, a jugar un rato. Y como pueden ver en el título del video, vamos a pelear un poco contra la policía, carajo. Así que vamos a darle aquí, iniciar otra partida, cargar partida. Ok, voy a salir por esta parte del canal y disculpen si escuchan gallo, gallinas, no sé qué, cantando. Es que acaba de llover y las gallinas están jodiendo. Muy bien, vamos a irnos por acá. Y vean, ando activo el menú Cleo, o sea que puedo poner mods en pleno juego. Mods, códigos, como les quieran decir. Y esperen, voy a sacar esta cosa un poquito más para que se escuche más fuerte, cara. Pero van a ver mi horrible cara. Es la primera vez que intento grabar con el 2.0 y vamos a ver si sale bien, carajo. Y ni siquiera veo la cámara, sino que veo la pantalla donde me veo yo. Ok, vamos a darle... Vamos a ponernos un carro, primero lo primero, vamos a ponernos un carro. Más bien una moto, porque a mí me gustan más las motos, aunque en la vida real parte los sí. Ah, esta es mi moto, la mejor moto del juego. No lo vean, esa hermosura, carajo. Y es como zumba, escucha, escucha. Ok, carajo, ahora vamos a hacer a lo que venimos. Y vamos a irnos, a alinearnos directamente. Uy, perdón, ahí se ve el teléfono en la pantalla. Vamos a hacer... Uf, me veo a mitad de cara. Es que yo estoy acostumbrado a grabar con 2.0 y yo no me estoy quieto cuando estoy jugando. Checable. Ok. Ay, como pueden ver, mis cables están blindados, carajo, parecen de tanqueta, aunque este ya está roto. Porque literalmente compré estas cosas y lo primero que hice fue ponerle de esto, porque sé que de esta parte se dañan los audífonos, carajo. Bien, bien. Vamos a darle en cheats y sí, ando, puedo poner los códigos en pleno juego, como si estuviera jugando en computadora. Ahora vamos a darle en Wanted Level Up y otra vez Wanted Level Up y otra vez en Wanted Level Up y vamos a irnos. No, 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 pero primero Money, Armor, Angel. Vamos a poner prácticamente eso ya. Uf, carajo, acabo de ponerlo y ya se puso seria la cosa. En serio, carajo, por estar viendo la cámara. No, 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 no. Mira, 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 me rompieron la llanta. Pero no importa, no importa. Los que podemos jugar, jugamos con una llanta rota, sin una mano y también jugamos sin el personaje. No. Ojalá salga bien este video. Espera. Bueno, vamos a spawnear otra moto, pues porque esa ya está tocada, entonces así no voy a poder ganar. Ok, ok, vámonos. Me tiré. Ah, mira. Soy re buenísimo. Oh, mira tu pinche. La cosa, ¿cómo se llama? No sé, carajo. No, me cae encima. Me cayó encima. Me voy a robar el tanque. Por el tanque. La moto. No, no seas tonto. La moto. Vámonos. Me pegaron. Quiero ver si puedo curar la moto. Sí, se curó. Mira. Mira cómo me lo esquivo. No. El taxi. Ok. Oh, boba. No mames, por estar viendo la pinche cámara otra vez. Mi moto. Ey, ¿por qué te mueves? Vámonos. No, ok. Porque siempre termino viendo hacia el otro lado. Otra vez, no. Es que termino siempre para el otro lado. No, el soldado es difícil. A la chingada. Ok, vamos por el lado correcto. No. Puto CJ anda drogado. Oh, va, es que soy buenísimo. Ah, el tanque, me lo voy a ir por acá para que no me alcance. No.
Mira, mira, mira cómo te ofendo. Es que soy re buenísimo. ¿Cómo se comparan a mí jugando? ¡Nadie! ¡Pelo! ¡No mames! Peor es como... ¡No voy a componer esto! ¡No, carajo! ¡Carajo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ya no me voy a molestar el pinche pelo. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ahora sí! ¡Sigamos con la acción! Es que soy no. Róbate, quítate. Róbate un carro. Carajo. Me mataron, puede ser. Ah, pinche pelo, no seas culero. What the fuck. Y como yo soy una persona completamente normal, no soy nada normal porque yo juego jueguitos para niños, carajo. Vamos a hacer lo que todo mundo está haciendo en esta cuarentena. Bueno, ya no es cuarentena, carajo, ya la gente puede salir y valer chorizo. Pero bueno, vamos a trabajar de Uber. Sí, de Uber. Aquí voy a frenar y vamos a activar las misiones. Taxista. Oh, ya me están llamando. Aquí. Oh, aquí está ese señor policía. Permiso. ¿Quién era? ¿Quién me estaba llamando aquí? Ah, no, aquí está. Pi. Apúrate que me arrestan. Run. Por estar viendo la cámara, carajo, termino chocando. Ok. Ah, no mames. Ok, señor, ¿hacia dónde lo llevo? Muy bien, señorón. Van a ser $51. Hijo de puta. ¿Cómo me dijo? ¿Se atreve a decirme así todavía? Y cuando lo he traído, la gente ya no... Ah, buenas tardes, señor. Sí, ahorita lo llevo. No me acuerdo cómo salirme de acá. ¿Cómo me salgo? Solo a mí se me olvida cómo salirme de estos lugares. ¿Sabes? Es que ya me... Bueno, me da pereza ir a buscar. Así que vamos a poner aquí Invisibility. ¿Dónde está? Aquí está, Flying Cars. Prácticamente ripazas y lo pones en el teclado. Oh, hello there. Shrek here, and I'm ticked off. Ah, tengo que arreglar el carro. A mí no me interesa que tenga que arreglarlo. Los clientes se van a venir conmigo. A huevo. Vuela. Salimos. Salta. Mi taxi. Como ya me aburrí de pelear contra la policía y mi taxi se explotó. Y mi taxi me explotó. Voy a teletransportar. No. Mira cuántas estrellas. Voy a poner el truco, un truco. Este truco. Invencibilidad. Como la de GTA 5, pero aquí no se termina. Mira. Yo puedo venir a hacer esto. Es mi perrito. Puedo venir a hacer esto, agarrar la bazooka y dispararme aquí a las patas y no me pasa nada, porque es como el truco de invencibilidad del GTA 5, pero aquí no se acaba. Ah, sí, girl. Aquí la misión se trata de que están atacando a Sweet, lo han atrapado entre unos barrios allá y hay que ir a rescatarlo. Pero bueno, vamos. Soy el pinche Goku, no voy a ir volando. Por acá y vamos a caerles aquí literalmente.
directamente enfrente. Miren, miren, miren. Soy Goku, no me pueden matar. En ninguna de mis temporadas voy a morir. Ahora necesitamos un carro de cuatro puertas. Les digo que este juego ya me lo he terminado varias veces yo. Una carro de cuatro puertas. Ven, ven, ven. Pinche jueguito fácil. El truco de los carros voladores. El truco de los carros voladores no anda activo, lo anda activo. Misteriosamente todos me dejan de atacar cuando pongo esto. Ok, ok. Vamos, Sweet, dispárales. Quítense, no se estorben. No estorbe, señor. No, quítese, gordito. Carajo, estos locos parece como que estuvieran en Rápido y Furioso. No, 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 quítate, quítate, pinche taxista. Te pareces a mí cuando voy Digo, soy buen taxista. Ok, 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 vamos, boom, 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 boom. Misiones más difíciles. No, esta misión es difícil, pero como yo ando hacks, por así decirlo. Mira, mira, qué fácil. Y mira, mira, solo le pucho. No le tengo que puchar nada. Ella solito se va a quitar, mira, 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 mira. Ahí me está dando, chido. Aunque no le ponga el sonido al juego, si no le llego a poner el sonido al juego, voy a poner esa canción, porque es la mejor canción que existe. Ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues, no lo sé, hay que improvisar. Vamos a calmarlo, vamos a calmarlo. Vamos a hacer la misión. Esta misión es Follow the fucking train, CJ. Yo conozco un método bien sencillo para pasarme esta misión. Bueno, no es tan sencillo, pero es más fácil que andar ir con la moto así a la par del tren. Así que déjenme llego. Si es que llego, llegamos vivo. Muy bien. El truco está, obviamente, en el truco si usan código, se puede hacer en computadora también. Bien, vamos y... Bueno, aquí yo tengo que prepararme desde antes, así que... Voy a buscar el código del jetpack. Aquí está el primerito, miren, lo pongo y lo quito, ¿ah? Y ahora vamos a poner esta arma. Ahora nos subimos en el carro y ya vamos preparados para hacerlo. Cuando nos bajemos, cuando aparezca la desaparezca la cinemática, lo hacemos rápido. Ponemos el jetpack y seguimos el tren. Bien, 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 aquí va. Le quitamos la cinemática. Y aquí, rápido, ponemos el jetpack y nos vamos siguiendo el tren. Dejamos a Big Smoke, no importa. Con tal que él quede vivo, vamos a pasar la misión. Pero no nos vamos a dejar caer aquí, porque el primer desgraciado que está ahí es inmortal. El primer desgraciado ese, no se muere. Entonces nos posicionamos aquí y le damos... Miren, 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 miren. Recarga, 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 recarga. Bien, bien, bien. Quedó uno, quedó uno. El jetpack y lo volvemos a poner. No hay problema. Seguimos, solo queda uno. Porque hay uno que se muere porque queda pegado en ese tubo que pasamos que nos bajó a nosotros. Se muere. O al menos queda pegado ahí y podemos regresar a matarlo. Mira, solo queda ese. ¿Vale? Muy bien, ahora solo hay que ir y matar el que quedó trabado en el tubo. Hay que... Aquí está. Si no está aquí es porque ya está muerto. Bueno, ya no está y quiere decir que ya murió. Carajo, me cuesta manejar esas cosas. Es difícil manejarlo en teléfono. Así que me voy a ir en la moto. Mi moto favorita, la de carro. Aquí es. Ven, ven, ven. Súbete. No seas tonto. Pinche Big Smoke traidor. Y aquí estamos. Y lo dejamos en su casita. Y... Muy bien.
Bien, gente, espero les haya gustado el video, les haya encantado y este 2.0 que probé haya servido también. Espero les guste el video, denle like, suscríbanse si aún no lo están y empiecen a seguirme para ver que todos los lunes subo video.